hermanas, hermanos, vamos a cantar en esta tarde. Aleluya. Por los siglos eres Dios, la creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz: Santo, 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 eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz, eres tú. Altas. Manos altas hoy a ti, levantamos con amor, libres para adorar. Hoy venimos a cantar: eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz, eres tú. Rey eterno, soberano, fuerte el aplauso a nuestro Señor Santo, sublime, todopoderoso, amén. Vamos a seguirle cantando a Él, vamos a cerrar nuestros ojos y a pasar este tiempo con nuestro Señor, amén. Vive.
vivir es seguro en el refugio del Altísimo. Moraré bajo la sombra fuerte del gran Rey de amor. Aunque una plaga se esconda para el día destruir, creeré a su juramento fiel. Dios, mi gran refugio es. Y yo confiaré, vencedor, tú estás aquí y en ti esperaré. Dios, mi gran refugio es. Su voz con su mano soberana y firme me sostendrá. Salvo estoy al caminar con él, disipando mi temor al contemplar cuán fiel es. Diré, Dios, mi gran refugio es. En ti yo confiaré, vencedor, tú estás aquí y en refugio es. Aunque miles caigan alrededor, yo seguiré en pie. En mi vida el mal no prevalecerá, pues libre soy. Cristo con poder resucitó, a la muerte él venció. Cristo con poder resucitó, a la muerte él venció. Cada día y noche recordaré, Dios, mi gran refugio es. Cantemos en ti. En ti yo confiaré, vencedor, tú estás aquí y en ti esperaré. Dios, mi gran refugio es. En ti yo confiaré, vencedor, tú estás aquí y en ti mi gran refugio es. Él es tu refugio. Él te cuida y te protege de toda maldad.
Él te cuida de cada tempestad y nunca se separa de ti. Siempre estás tú con Él y puedes caminar con Él todos los días de tu vida. Démosle un gran aplauso al Señor en esta tarde por su grandiosa bondad. Amén. Presencia voy a estar sin mancha, de él vendré justificado por la fe. Aleluya, aleluya, te damos gracias, Padre, te damos gracias.
porque tú eres quien nos justificas, tú abogas por nosotros y tú tienes un lugar para nosotros en tu ciudad santa, en tu lugar donde la luz no será necesaria, donde no habrá más lamento, donde todo será sanidad, todo será adorarte, adorarte y glorificarte como el Dios que eres tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie por encima de ti, Señor. Aleluya, aleluya. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. No hay otro nombre en mi vida que me pueda dar esa paz y esa energía para adorar, para exaltar y para cantar en esta tarde. Cantemos todos juntos, aleluya, cantemos en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, y sobre la tempestad, Él es Rey. Vamos a darle todo a Él en esta tarde. Podemos cantarlo tan solo una vez más, hermanas y hermanos. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Toma este momento de gozo para solo exaltar, para solo adorarle a Él, decirle cuánto lo amas, a tu Dios, a tu Salvador, por todo lo que ha hecho por ti. Te amamos, oh Señor, te amamos porque tú diste todo por nosotros, Señor, porque tú pusiste a tu Hijo, lo hiciste hombre y lo hiciste sufrir por todo mi pecado. Gracias, Padre, por tu gran amor, por enseñarnos, Señor, a perdonar, por enseñarnos, Señor, a superarlo todo, a que las cosas de este mundo no son más grandes que nosotros y que nosotros, Señor, hemos sido convertidos en vencedores de este mundo, Señor. Todo aquel que sigue tus mandamientos, Señor, vence a este mundo, Señor, y tú nos das las fuerzas, Señor, para seguir adelante en ese camino que tú nos diste, Padre. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por hacernos libres, Señor, de toda culpa, de toda maldad, y darnos vida eterna, Padre. Démosle un gran aplauso, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, hermana y hermano. Muchas gracias por cantar con nosotros. Días. El pastor Christian está enfermito, y pues, más que enfermito, si estuviera enfermito, pero no está grave, que yo sepa. Pero me llamó, me dijo, no me siento muy bien, me voy a hacer la prueba de COVID. E hizo la prueba de COVID y sí tiene COVID. So, no está hoy. Me pidió que yo hable
hoy. Y hay que orar por él. Amén. Y también quería que les pasara el consejo, si estuvieron en contacto cercano con él durante los últimos cuantos días, se sugiere que se haga el test. So, vamos a orar por él. Señor, gracias que estamos aquí, que somos tu iglesia. Gracias por nuestro pastor que nos guía, nos aconseja, nos enseña. Estamos tan agradecidos por él. Pedimos tu sanidad completa para él, tu protección sobre su familia y las personas que le rodean. Pedimos que no haya mucho dolor ni problemas en el camino, que lo traigas de vuelta muy pronto y que cumplas tu propósito durante esta ausencia. Señor, pedimos también por todas las personas de nuestra iglesia que están padeciendo varias enfermedades, que los toques y los sanes, que los guardes del enemigo, que cumplas tus propósitos y lleves adelante sus vidas con sanidad. Ayúdanos hoy, Señor, a entender tu palabra, a comprender cómo quieres que apliquemos tu palabra a nuestra vida. Estamos tan agradecidos porque nos diste la Biblia y que tu Espíritu Santo la ilumina para nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, va a haber. Okay. Va a haber clase para los niños, si quieren ir. Este es un versículo que memorizamos en mi casa. No lo memoricé en español todavía. Lo podemos leer juntos. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Proverbios 15:17. Es cierto, ¿verdad? ¿Dónde está buscando la felicidad? ¿Usted dónde la busca? ¿En la carne asada? ¿Proporciona su poquito de felicidad? Pero aquí hay una comparación. Hay cosas que valen mucho más. ¿Y quién es que da la felicidad? Palabra más, pregunta más fácil. Es Dios. La carne asada no te lo va a dar, ni la troca. ¿Cuál es la mejor? Nissan del año, el más grande, diesel. No, hay un Nissan de diesel. No te va a dar la felicidad esa. Voy a hablar mucho, pero el punto central de este sermón es muy sencillo. Dios es tan bueno. Amén. Y qué ridículo y tonto es buscar la felicidad por otro lado. ¿Por qué hacemos eso? No hay otra cosa que te haya dado felicidad en tu vida. Muchas cosas son bendiciones, son buenas cosas, son de provecho, son interesantes, pero solo Dios da la felicidad.
Miramos los grandes billonarios del mundo. Los dos mayores, el Jeff Bezos y el Bill Gates. ¿Y cómo les va la vida? Tienen la plata, tienen la fama. No tienen a su familia. Y tampoco tuvieron la sensatez de quedarse en Albuquerque. Los dos son de aquí. Bill Gates vivió aquí. La gente busca la felicidad por muchos lados. Ya mencioné la plata, las cosas, el prestigio. En ciertas profesiones el prestigio es tan importante, quieres que todos te vean el más magnífico, el mejor, el más de más clase, más estilo, más éxito. ¿Y qué? Puede ser una gran bendición no tener más éxito. La popularidad para los jóvenes, sobre todo. Ser popular, que todos me quieran, que todos me aprecien. O al menos que tengo mi grupito donde soy alguien. Tenemos, sí, tenemos que sentirnos que somos alguien. Pero hay alguien que nos conoce de verdad, que nos ama de verdad, que nos hizo y que nos cuidará para siempre. Si te equivocas en el color de chaqueta o el estilo o el corte o qué color se tiñe el cabello, ya te rechazan tus amiguitos de popularidad. Pero Cristo no te va a rechazar. Eras su enemigo, pero te perdonó. Él te invitó de pasar de enemigo a hijo, hija. Otra cosa que es un ídolo fuertísimo en nuestra cultura. Digo nuestra cultura, digo Estados Unidos. Los latinos tal vez tengan un poquito más de protección de este ídolo. Que es el ser auténtico. Esa canción, la magnífica canción de 2013 por ahí, Let It Go, Let It Go. Todos podemos cantar la letra completa, me imagino. Ser auténtico, así es, así soy. Nadie me puede decir quién seré. Yo soy quien soy y voy a cantar lo que siento, voy a escribir lo que siento. Tengo mi gusto, mi deseo, mi preferencia. Y eso soy. No, no es cierto. Puedes buscar tu ser auténtico, encontrar. No es una persona tan buena. Si yo me buscara y me encontrara a mí sin Cristo, ¿a quién iba a encontrar? No muy buen amigo, no buen hijo. ¿Qué soy sin Cristo? Soy un problema. Pero Cristo me perdonó y me está transformando. Otro ídolo donde la gente busca la felicidad, la gente, incluso los cristianos, si no nos cuidamos, es placer. Todos tenemos la capacidad de desear cosas. Deseo carne asada. Por más que predico este sermón y hablo de carne asada, más quiero carne asada. Pero lo que se nota es cuando uno consigue lo que quiere, ya quiere otra vez. Deseo esto y si lo obtengo, quiero otra cosa, quiero otra cosa. Y muchas veces es fácil querer cosas, desear cosas que ni son buenas. Muchas veces que ni un momento nos dan placer.
O en ese momento placer, pero después dolor. Y la mentira del diablo es: obtener lo que deseas te va a hacer feliz. No es así. Al otro extremo, el altruismo, el martirio, el rescatar a gente. Esto de yo voy a dar y dar y dar y dar y dar porque no tengo importancia yo. Y porque tengo que salvar a esta persona, a este marido, a esta persona. No es cierto. Tú eres importante. Cristo murió por ti. Eres tan importante que el Dios que hizo el universo, a quien se le va a adorar por la eternidad, murió en una cruz por ti. Esa importancia tienes. Y no puedes salvar a nadie. Solo Cristo puede salvar. Dios nos llama a amar, a servir, a veces a hacer sacrificios, pero en la dignidad de sus hijos. Y Dios es un Dios de verdad, no de fantasía. Y hay felicidad en servir según la voluntad de Dios, pero en contarse a uno mismo como alguien no digno de felicidad, o en derramarse hasta que no haya nadie más ahí. No hay felicidad ahí. Amar, sí, sacrificarse por las personas a quienes amas, sí, pero no le vas a salvar. Y Dios no te hizo para ser el alfombra de alguien. Y hay otra forma que la gente busca la felicidad, que es no buscarla. Uno piensa: yo no soy digno de felicidad. No es para mí la felicidad. Nací para sufrir. La vida es un circo, una broma cruel. No hay más que eso. Parece muy honesto, muy sincero, muy auténtico. Pero Dios te ama. No es cierto. Cristo va a volver y no van a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más injusticia. Y Dios tiene un plan que está obrando en su mundo ahora, en su vida. Otro lugar donde la gente busca la felicidad. Y creo que esto puede ser más una tentación para los que vienen de trasfondo cristiano, pero para todos creo que hay esta tentación, que es buscar la felicidad en la tranquilidad y perfección doméstica. Puedo tener un matrimonio perfecto e hijos perfectos, un perro perfecto, y todo va a ser lindo y así voy a ser feliz. El problema es que su marido es un ser humano. Sus hijos son seres humanos. El problema mayor es que tú eres un ser humano. Yo soy un ser humano. Miro todos mis problemas. Hay un ingrediente en común. Ahí estoy yo. Donde te vayas, llevas la mochila contigo mismo. Ahí no vas a encontrar felicidad. Pero ahí puede haber bendición, ¿verdad? Y en una carne asada, con familia, en paz, puede haber bendición. En un buen trabajo hay bendición.
En hacer algo tonto no hay bendición. En una troca puede haber bendición, tenía una y me di cuenta, esto quema tanta gasolina, voy a gastar todo lo que gano manejando esta, y la vendí, y desde entonces tengo un cochecito chiquitito. Ok, es la vida. Les voy a leer el libro de Daniel, capítulo 1, y no va a estar en la pantalla. Así que tienen que mirar en su Biblia o en su smartphone. Les recomiendo a todos, si no lo tienen ya, ponerse un app de la Biblia en su smartphone. ¿Saben que en Afganistán la gente iba y buscaba a los cristianos y los conocía por si tenían un Bible app en su smartphone? Y si tienes el Bible app, los malos vas a morir por tu fe. Pero Daniel, capítulo 1. Había un rey, Nabucodonosor, era el rey de los babilonios, era una de las personas más inteligentes, más genios que vivió en toda la historia. Él conquistó reino tras reino tras reino. Él construyó las, ¿cómo se llaman en español? Los jardines colgantes. Para su esposa era de otro lugar donde habían montañas, no había montañas en el capital, entonces hizo sus montañas, puso un huerto colgante. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Y él fue a Israel y sitió a Jerusalén y la destruyó. Destruyó el templo, destruyó todo, porque los israelitas adoraban a ídolos en vez de a Dios. Y se lo merecían. Y la cosa con los ídolos es que no son como Dios. Dios nos da 10 mandamientos, ¿verdad? Que son buenos. El primero, no ídolos. Amarás solo a tu Dios, adorarás solo a Él, no ídolos. Honrar el día de reposo, honrarás a tu padre y tu madre. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no darás testimonio falso. Estoy faltando uno otra vez. La codicia. Salté uno. Son buenas leyes. Estos 10 mandamientos, si vivimos así, vamos a vivir bien. Pero los ídolos emiten otras leyes. Y la ley de los ídolos que adoraban los israelitas, una de sus leyes era que iban a sacrificar a sus hijos. Así sacrificaban a sus hijos. Y con razón Dios los castigó. Los advirtió a través de los profetas, no hagan más esto. Y se empecinaron y querían seguir sacrificando a sus hijos. A sus hijos, a estos ídolos, pensando que así tendrían la felicidad. No funciona así. Y los ídolos de hoy son iguales. Y la gente sacrifica sus hijos a sus ídolos iguales. Los padres que nunca están en la casa porque solo les importa la riqueza, el aborto, porque yo quiero lo que quiero. Y no voy a dejar que nadie sea una pesa sobre mí. La droga, tantas. Hay muchos ídolos. Y lo mismo pasa. Hay una gran distinción entre Dios, que sí puede dar la felicidad, y lo demás, que en ciertas circunstancias puede ser una bendición.
la droga en ninguna circunstancia, obviamente. So, habían, Nabucodonosor llevó a cuatro jóvenes israelitas ahí, Daniel, Azarías, Ananías, Misael, y los eligió porque parecían los mejores candidatos, los llevó a su corte y les cambió el nombre a cada uno. Les dio un nuevo nombre. Todos ellos tenían el nombre de Dios en su nombre. Daniel, Ananías, Ías es otro forma de otro nombre de Dios. Misael, Azarías. Y Nabucodonosor cambió sus nombres a los nombres de sus dioses porque querían que fueran de él. Daniel serás Belsasar. Ananías serás Sadrach. Misael serás Mesac. Azarías te vamos a llamar Abednego. Y no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Ahí estaban, habían perdido su ciudad, su familia, su templo, su libertad, su nombre. Y aquí vino algo interesante. Iban a ser educados en la corte del rey, la mejor educación de los babilonios. Iban a tener la comida del rey cada día. La comida y el vino del rey cada día. Y dice en el versículo 8, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Te van a dar carne asada todos los días y vino? El vino del rey todos los días. ¿Qué te pasa? Soy cristiano. Y yo entiendo que es mejor un plato de verduras con Dios y como uno de su pueblo, que toda la carne asada y lo más rico que puede haber en la vida sin él. Y lo único que tengo todavía es mi garganta, mi panza. Lo único que tengo, eso lo reservo para Dios. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. En otras palabras, no. En otra palabra, no. Hiciste lo mejor que pudiste, Daniel. No te preocupes. No. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. El camino de Dios da sanidad, una vida sana. No es una vida donde consigues todo lo que quieras. No es una vida donde siempre vas a estar cómodo. No es siempre una vida, la vida que tú elegirías, pero es una vida sana. Amén.
Este siguiente versículo. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Tomó una decisión y vivirá con las consecuencias de esa decisión. No más carne asada toda mi vida. Ok, pasó esa supuesta bendición. Pero es un cristiano. Muchas veces hay algo que se nos ofrece, que tal vez en sí no sea malo, o tal vez sí sea malo. Tenemos que decir no. Y esa decisión tiene consecuencias. Si uno deja su trabajo para hacer otra cosa, tiene consecuencias. A lo mejor no le van a emplear otra vez. Si uno habla por Cristo, hay gente que se va a ofender, que no le va a gustar lo que va a decir, y lo va a decir con mansedumbre, con tacto, la mejor forma, pero igual hay gente que no quiere a Cristo y no te va a querer. En la escuela, si no caminas como toda la gente, si no haces lo mismo, si no escuchas lo mismo, si no te vistes igual, si no dices las mismas malas palabras que están de moda, va a haber consecuencias. Tu popularidad probablemente va a bajarse. Pero eres cristiano y Dios te va a cuidar y te va a dar una vida sana, una vida buena. Esos supuestos amigos no van a estar ahí, Dios sí. Y te va a dar amigos cristianos de verdad que se preocupan por tu vida. Cada día tomamos, cada día hacemos nuestras decisiones y esas decisiones hacen a nosotros. Tomamos una decisión y eso suple la forma que va a tomar nuestra vida y nuestro carácter. Y si tomamos buenas decisiones, eso es algo buenísimo. Y si vamos a leer los siguientes versículos, veríamos que Daniel se volvió 10 veces más sabio que los demás que recibían la misma educación. Solo Dios puede hacer eso. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida que solo Él puede hacer. Tú puedes visionar hasta aquí. Dios tiene más. Eclesiastes 1. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. Parece muy cínico. Sabemos que es cierto. No hay ni una cosa que pueda decir esto, ya voy a ser feliz. Esto va a ser completa mi vida. No, Dios. Todas las cosas solo tienen sentido cuando se entienden a la vista de la eternidad y del reino de Dios. Si vemos en Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Los precios suben cada día. ¿Cuántos son los huevos ahora? El dólar se va. Dios se queda.
Él no cambia nunca. Él es nuestro Padre. No es el tío rico que lo vemos de vez en cuando. Él es nuestro Padre que no cambia, que siempre es bueno. Y Él nos perdona todo. No importa lo que sea. Estábamos escribiendo un libro y la última página iba a tener una palabra: infierno. Y muchas de las páginas de en medio. Y Él nos invitó: mira, te voy a borrar de ese libro y te voy a poner en otro libro que se llama Vida. ¿Te interesa? Y dijimos: sí, gracias. Voy a borrar tus pecados. Tú vas a perdonar, por el poder de mi Espíritu, vas a perdonar a esas personas que te hicieron mal. Vamos para una nueva vida, un nuevo libro. Otro nombre para esa nueva vida es el reino de Dios. El reino de Dios, donde Dios es rey. Donde lo respetamos. Todos lo respetamos a Messi como futbolista. Nadie va a hablar mal de él en términos de fútbol. Pero qué reverencia debemos tener a Dios, el Rey de Reyes. En cada área de la existencia del universo, Dios es Rey. Vamos a pensar en unas de las cosas buenas que Dios ha hecho. El siguiente versículo, el Salmo 103. Con todo lo que soy, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Seguimos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Todo lo que soy. No que parte de lo que soy alabe al Señor. Que todo. Lo que soy en casa, lo que soy en el trabajo, lo que soy en la iglesia. Lo que soy cuando me peino y me cepillo la boca. Lo que soy en mi coche. Lo que soy en mis dolores. Lo que soy en mis placeres. Lo que soy, que alabe al Señor. Lo que soy donde dudo. Lo que soy donde temo. Que alabe al Señor. Y a ver qué Él hace ahí. Vamos a pensar en unas de las bendiciones. No estás en el hospital. Es una bendición. Tienes comida. Es un regalo de Dios. Aunque sean verduras. Y si tienes carne asada con tu familia, es una bendición de Dios. ¿Alguien te contó de Jesús? Probablemente has madurado mucho desde como eras hace unos años. Gloria a Dios. Dejé ese tipo atrás. Gracias a Dios. Si alguien ha experimentado que Dios le hable en un sueño, una visión, que hablara en lenguas, que viera un milagro, que haya sentido la presencia de Dios en el culto o en la oración. Eso no es el cambio de clima. Es que Dios sobrenaturalmente te ha mostrado su poder y su presencia, que le importa
tu vida hoy. Voy a contar una cosita de mi vida que Janet me dijo que tenía que contarle a todo el mundo. Pensé, ¿cómo voy a hacer eso? Y luego el pastor me llamó para predicar. Tengo la oportunidad. Acabo de abrir mi negocio y tuve mi primer trabajo grande. No grandote, pero bastante. Era algo muy apurado. Estaba trabajando rápido, rápido. Y voy, descanso, voy un rato a la casa de mis padres para juntarnos un rato. Y volvemos a casa. Me siento a trabajar otra vez. Y aprieto el botón para prender la computadora y no se prende. Y está enchufada. No se prende. Estoy en medio de este trabajo. Tengo un backup de hace como 3 días, pero nada de este trabajo que estoy haciendo. Y ya es tarde, me acuesto. Voy a comenzar temprano mañana. Me acuesto, me levanto a la mañana. Dejé enchufada, aprieto el botón, no se prende. Y oro y le pido a Dios, déjame recuperar los archivos. Le llamo a Fabián, que trabaja con las computadoras, y le digo, ¿qué hago? Y él dice, ¿cómo voy a saber yo? Pero de forma más muy cortés. Él dice, tendrás que llamar a Apple. Ok. Pero enchufa algo con HDMI. Ok. Enchufo otra pantalla. Mira, hay una pantalla de login, de entrar. Meto mi contraseña y se despierta. Y no puedo hacer nada. Sino usar el Finder, el programa para manejar los archivos. No puedo abrir ninguno, no puedo hacer nada, solo sacar los archivos. Y meto un USB, un flash drive ahí, copio todos los archivos. Meto otro, copio los archivos. Intento, no puedo hacer nada más. Y lo dejo ahí para comenzar a trabajar en la computadora de mi esposa para terminar ese trabajo. Se duerme la computadora, nunca la puedo prender más. Y Dios sabe que estoy en el siglo XXI y necesito mi computadora para trabajar. Y me cuido. Y Janet me dijo, Dios te contestó la oración. ¿Tuviste que pedirle más? Tienes razón. Dios nos cuida. No se olvida. Él no se quedó atrás 2000 años. Podemos darle gracias a Dios por nuestros amigos cristianos. ¿Dónde estaríamos sin ellos? Ni estaría vivo, creo, sin mis amigos cristianos. Porque el mundo es muy malo. Pero Dios nos rodea con personas. Y vamos a darle gracias a Dios por la ley. A veces no queremos tanto a la ley. Pero gracias a Dios que no están todos manejando a la derecha, a la izquierda. Que no están todos matando, robando por todos lados. Gracias a Dios que hay protección de policía. Yo le doy gracias. Y le pido a Dios la paz y la justicia completa. Que todos tengan su plena dignidad delante de la ley. Porque Dios nos ama a todos. Y sobre todo tenemos que darle gracias a Dios por su ley. Deuteronomio 4:8. Dice que le agradecemos por su ley. Qué bendición es tener la ley de Dios. Último, Romanos 10, de 9 a 11.
casi último. Este es el versículo que nos dice cómo ser salvos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El siguiente versículo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Creemos, traemos nuestro ser a Dios. Él dice: te acepto, ven, serás mi hijo, serás mi hija, te acepto. Pero esta segunda parte, confesar con la boca, confesar en público, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Dice que ya con creer en tu corazón ya estás bien con Dios. Entonces, ¿para qué la segunda parte? Porque Dios comienza ahí y te salva todo. Lleva a cabo su salvación en toda parte de tu vida. Y eso ocurre cuando estás ahí y le dices al mundo: no eres mi Señor, diablo, no eres mi Señor, mis deseos no son Señor, Jesús es el Señor. Él va a volver y va a juzgar la tierra. Y no son mis amiguitos que me van a juzgar, no son mis compañeros de trabajo, no es la cultura ni norteamericana, ni centroamericana, ni africana. Es Dios, es Cristo que me ama. Y yo confieso, y yo tomo acción, y yo veo los resultados que solo Él puede hacer. Dios te ama y sabe lo que hace. No está confundido, no está perdido. Lo que has sufrido lo va a redimir. Lo que deja pasar en tu vida, Él tiene un propósito y Él tiene una recompensa. Tenemos que confiar en Él. Sí, Él va a volver y va a poner todo en orden, todo bien, todo. El último versículo, segunda de Pedro, miren esto. Hablando de la gente que no escucha a Dios. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra. Y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Y este Dios tan poderoso, que tiene la última palabra, la única palabra, te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. So, último, voy a plantear unas preguntas para pensar. Y si el Espíritu Santo te habla en cuanto de unas preguntas, le animo a escribirlo, apuntar ahí, en su boletín o lo que sea. La primera pregunta: ¿qué cosa hay que piensas que serías más feliz si lo tuvieras? Yo sería feliz si tuviera el mejor violín. Compré un mejor violín y apenas lo toco. Y no cambió mi felicidad ni para arriba ni para abajo. Lo cuento una bendición, le doy gracias a Dios. Pero ahí no está la felicidad. ¿Qué cosa hay
la casa de sus sueños, el mejor trabajo. ¿Qué cosa hay? Podemos reconocer que esa cosa no te va a hacer feliz. Y puedes desearlo, si no es algo malo, pero no codiciarlo. Desear, me gustaría una troca otra vez. Pero no voy a, no voy a hacer boicot a la felicidad hasta que tenga troca. Es Dios, no es la troca. Segunda pregunta. ¿Hay algo que usted sabe que es la voluntad de Dios que usted no quiere hacer? Sé que Dios quiere eso, pero yo no. Un cambio, un servicio, un ministerio. Podemos reconocer delante de Dios, yo no quiero. Pero tú eres Dios. Y mi felicidad está en tu camino, no en lo que quiero. Rindo lo que quiero, voy a querer lo tuyo. Como cristiano, yo tengo autoridad sobre qué voy a desear. Pregunta, ¿quién te está volviendo loco? Alguien que es un problema en su vida en este momento. O que en el pasado y todavía no se ha sanado todo. Tenemos que entender, esa persona no es un obstáculo a la buena vida, a las cosas que tú quieres, que yo quiero. Esa persona es otra persona creada a la imagen de Dios. Mi esperanza, mi futuro, mi felicidad están en Dios. Le perdono. Voy a tratar con el asunto de la mejor forma, según sabiduría y el amor de Dios. No estoy diciendo que no importe, pero no tiene importancia última y final. Y por eso voy a andar por fe y con perdón. ¿Qué hay en la Biblia que usted no cree todavía? A veces han habido cosas en la Biblia, veo eso, no lo creo. No tiene sentido, no parece bien. Le animo a mirarlo de otra perspectiva. Es algo que yo tengo que entender. Acepto que Dios es sabio, que Dios entiende más que yo. Voy a creer, pero ¿por qué no me gusta eso? Voy a investigar, voy a orar, voy a hablar con el pastor. Voy a preguntarle a Dios, ¿qué quiere decir eso? Así voy a andar por fe, pero no poniéndome encima yo de la palabra de Dios. Dos preguntas más y con eso terminamos. ¿Hay algo muy bueno que está en tu vida? Una persona en tu familia que es una gran bendición. Algo que va bien en el trabajo. Un talento que usted tiene. Algo muy, muy bueno. Podemos decir, gracias Dios. Eso es una cosa grande, importante. Reconozco que viene de ti. No lo inventé yo. Viene de ti. Y te lo ofrezco. ¿Qué quieres hacer con esto? Último. ¿Qué es una cosa que Dios ha hecho en su vida esta semana? ¿O este mes? ¿Le ha bendecido con un milagro tecnológico? Tienen que preguntarle al pastor Cristian alguna vez acerca del misionero con su coche y el agua. ¿Qué ha hecho? ¿Está viendo un cambio en su hijo? ¿Qué está haciendo Dios?
Vamos a no ser ateístas que, oh, qué suerte. Gracias a Dios, yo reconozco que tú estás obrando en mi vida. Y vamos a contarles a otros. Como Janet me dijo con la computadora, lo que Dios hace en tu vida, cuéntale a todo el mundo. Tienen que escuchar que Dios es quien bendice. Y necesitamos escuchar a nosotros mismos hablarlo. Vamos a orar. Dios, no queremos seguir ridículos y tontos, buscando la felicidad por todos lados, menos donde se encuentra. Solo tú das la felicidad. Con verduras o con carne asada. Solo tú. Ponemos toda nuestra esperanza en Jesús. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, a perdonar y caminar para adelante en tu gozo. Bendice a todos los que están aquí. Estamos aquí porque somos tus hijos, porque creemos en ti. Gracias, Señor, por invitarnos, por lavarnos con tu sangre, por poner tu espíritu en nosotros. Gracias por todo lo bueno y por el día de felicidad y perfección que viene cuando vuelves. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.